I'm trying to fix a place that feels broken. Estamos acá en el lugar donde ellos tienen el pozo cavado como 25 metros para abajo, y el sistema para sacar el agua es por bombeo. Como ven, hay que tener mucha fuerza para hacer esto, y lo que ellos están pidiendo es tener un generador que pueda sacar, succionar el agua con una bomba, y les facilitaría en muchas cosas. Así que es una de nuestras misiones para poder proveer a esta escuela un generador y otras cosas que también podemos ayudar. ¿Estos son los baños que se usan para los 13 niños? Los tres chicos. Sí. Bueno, este es el único baño que tiene la escuela donde es un uso múltiple, tanto para niños, para varones, mujeres, para los profesores, todos comparten este baño. Acá se alimentan, se preparan los alimentos para los chicos de inicial, primaria y secundaria. Es todo lo que posee. Cubierto, es una heladera bastante chiquita. Y para 13 niños, la verdad, y aparte para los docentes. Y para una semana, porque ellos no pueden ir y volver y hacer las compras. Tiene que estar todo ahí. Ah. ¿Qué te gustaría a vos cuando termines la escuela? ¿Qué te gustaría hacer? A ella le encantaría ser maestra. Igual que su maestro. Un ejemplo para su maestro, la verdad. Y ahí está. ¿Qué te gustaría que te regalen a vos? ¿Qué regalo te gustaría que te traigamos? A ella quiere que le traigamos un vestido. Yo pienso que es el sueño de una nena ser una princesa. ¿Te gustaría ser una princesa vos? Es uno de los sueños que ella tiene, de poder vestirse como una princesa, y le gustaría que le regalen un vestido a ella, a Araceli, que tiene 9 años.